Hola, soy Graxi y estamos en un nuevo episodio de Los Sims 3 en la colaboración de Renovando Bridgeport, que está organizando junto a Aurora Grimm y a Grumpy Mandy, y en la que participan muchos más integrantes que van a estar todos en la descripción, como siempre, tanto en una lista como en la lista de reproducción. Recordemos que esta colaboración es multiplataforma en YouTube, Twitter, Twitch, TikTok y Tumblr, así como otras páginas. Y ya han pasado 30 años, básicamente, como he explicado desde el Bridgeport original, que vino en los Sims 3 en la expansión del Caer la Noche, y lo hemos estado renovando todo. Y bueno, yo les presento hoy básicamente la penúltima familia que me tocaba hacer. Bueno, en realidad les tengo que confesar algo, no estoy subiendo todas las familias que hice, básicamente porque quise subir las más interesantes, no quise agotarlos con tantos videos de familias, porque igual quiero que vayan descubriendo algunas cosas por ustedes mismos cuando vayan jugando en la partida del nuevo Bridgeport. Así que básicamente hoy tenemos a la familia Telegrama. ¿Qué es la familia Telegrama? Bueno, en realidad no es una familia como tal, sino que les tengo que dar un contexto. En el juego original eran 6 Sims, y esos 6 Sims básicamente simulaban estar como en una teleserie, con una serie como estas típicas estadounidenses, o la de Aquí no hay quien viva, que creo que es española, o la de Friends de Estados Unidos, en donde básicamente había un montón de gente en un bloque de apartamentos y básicamente pasaban cosas. Y bueno, esta unidad doméstica es una parodia de eso, ¿no? En el juego original. ¿Qué ha pasado? Los 6 Sims, 3 se han ido, ya sea de Bridgeport o en otras partes, y han echado raíces, han formado sus familias, etc. Y 3 se han quedado en el edificio. La serie obviamente terminó porque pues han pasado 30 años. Y básicamente se han quedado 3 Sims, que cada uno tiene sus historias particulares dentro de este apartamento. Y bueno, el apartamento, por cierto, que está muy lindo, lo hizo Lucy LG, que ya subió un hilo de Twitter hace unos días con el apartamento más a detalle. Y bueno, tenemos estas 3 Sims. Tenemos primero a Kirby Wise. Kirby Wise es adicta al trabajo, excitable, genio infantil y fácil de impresionar. Ella, si bien está como política, realmente ella, lo que le sucedió es que quiso ser un hada. ¿Por qué? Porque ella es infantil, ¿no? Entonces, a Kirby le gusta hacer bromas, es muy bromista, tiene su sentido del humor ahí, con bastantes travesuras. Entonces decidió que hizo las cosas necesarias, ¿no?, para convertirse en hada y poder hacer travesuras. Pero ahora ella tiene un problema. Si bien ella quiere ser artesana de la alquimia, resulta que en esta ciudad las hadas son la presa favorita de los vampiros. Y como ustedes saben, Bridgeport está infestado de vampiros. Por lo tanto, esta sim lo va a pasar muy mal. Luego tenemos a Caitlin Misoni. Caitlin Misoni en el juego original es básicamente una rompecorazones. Ay, por cierto, todos los sims eran jóvenes adultos y ahora son adultos, ¿no? Tenían 20 y tienen alrededor de 40, 50, por ahí. Y bueno, Caitlin Misoni era una rompecorazones, ¿no? Que le gustaba ir con varios sugar rabbis, ¿no? Y antes tenía un amorío con Jeffrey Cook, que la familia ya no recuerdo quién lo subió, pero ya lo subieron. Pero básicamente eso. Intenta tener amoríos con ancianos con dinero, y su presa actual es Alan Stanley. Alan Stanley es el sim del próximo video que les voy a mostrar, no diré más. Y bueno, ella es fiestera, es torpe, es perdedora, es cotorra y también es infantil. Pero básicamente, y además, ella tiene una ventaja. Si bien ella está con ancianos por dinero, en realidad ella no necesita el dinero porque sus padres eran ricos, eran millonarios. Y le dieron su cantidad de plata y vive en el apartamento, que es bastante cómodo. Pero a ella le encanta el dinero, por lo tanto,
Ella va a seguir con sus costumbres de siempre. Y luego tenemos a William Fangman. William es un vampiro, aquí lo tienen. Que es valiente, solitario, desafortunado, es poco correcto y es atlético. Y bueno, William Fangman es un vampiro que intenta tener su no sé hablar, su liderazgo, sacar un liderazgo, destacarse entre los demás vampiros de la ciudad y pelear por el liderazgo entre el clan de los vampiros más viejos, ¿no? Como les había explicado, hay un clan, un grupo de vampiros más viejos y un grupo de vampiros nuevos desde el juego original en Bloodborne, y básicamente esa lucha continúa porque los vampiros viven más, entonces se demoran más en envejecer. Entonces los viejos siguen vivos y todavía les queda para el rato. Así que está esa mini guerra entre los dos clanes de los vampiros. Y también hay guerras internas, no guerras, pero luchas internas para los liderazgos, y él quiere disputárselo a quienes tienen la vida, el liderazgo. No sé hablar bien. El liderazgo en el clan viejo. Y básicamente eso es lo que él quiere hacer. Él es agente de seguridad, es policía y quiere además básicamente ser un vampiro entre comillas bueno, pero en realidad él no es tan bueno. Eso es todo lo que puedo decir para que lo descubran ustedes. Y bueno, vamos a ver a, ver a todos en el cast, ¿no? De detalle, como hacemos siempre. Vamos a ver a la Ava Kirby en el cast. Maestro con labor estilista, como siempre. Y bueno, aquí les puedo comentar mientras carga. Kirby es además una sim que creo que es la que tiene el mayor cambio de look. La que más le cambié básicamente para que se adapte al estilo de las hadas. Tiene un look ahora, miren, ya cargó, más tradicional, más como veaba, más como fantasioso. Y bueno, ahí están sus alas, que no se apreciaban en el modo vivir. Sus alas rojas, porque ella es entera de rojo. Porque su color favorito es el rojo. Y bueno, su pelo es rojo, su ropa es roja, sus alas son rojas, sus labios son rojos. Y bueno, ella es Kirby, la hada, para que la vean ahí en profundidad. Ya es adulta, pero realmente no sé por qué no tiene ninguna arruga. En otros sims se nota, pero en ella no, es extraño. Pero bueno, vamos a ir ahora con Caitlyn, que es la rubia rompecorazones de ancianos con dinero. Y bueno, algo que diferencia esta oportunidad es que Caitlyn esta vez está teniendo éxito. Por eso ella es perdedora, tiene el rasgo de perdedora. Porque al final siempre los ancianos al final la terminan tirando y su plan de quedarse con su dinero no resulta. Pero esta vez con Alan Stanley está resultando y ella planea mudarse con él. Así que lo más probable es que si ustedes jueguen pronto pasen de ser 3 sims a 2 sims en este apartamento. Y bueno, aquí está con su estilo, es como dorado con negro y con cian, es como... Me gustó el contraste de esto. Si ustedes se fijan en su pelo, las puntas las tiene como de color, no sé clasificar este color, pero me gustó cuando lo vi la combinación, así que se lo dejé. Y bueno, a ella sí se le nota que es adulta y que no es joven adulta. ¿Se dan cuenta? No sé por qué Kirby no. Pero bueno, vamos a ver a William, que es el último que nos falta para mostrar. Claro, es el juego, se apura así, por favor, juego. Aquí está, William, no lo vas a meditar. Maestro controlador estilista. William parece malvado, pero no es tan malvado, pero no es tan bueno y no parece tan bueno. Así que William tiene una historia particular, pero no quiero spoilear eso. Y básicamente el estilo de William es cuando cargue, lo verán. Es como rebelde, rockero, pero a la vez igual se nota que no es como... No es criminal, porque obviamente es agente de seguridad. Pero tiene un estilo así como rebelde, no sé cómo explicarlo. Como ve chico malo, no sé. Pero él ya es adulto. A ver si se le nota que es adulto, según yo. Y básicamente le cambió el peinado porque el peinado anterior era como muy anticuado, no sé. Han pasado 30 años desde el juego original de Bloodborne. Es decir, estaríamos entre los Sims 1 y los Sims 2. Y ahí el estilo ya es más moderno a los Sims, ¿no? Según yo. Así que, bueno.
Este es su estilo de William. Y bueno, vamos a ir finalizando ya el video porque no tengo mucho más para mostrarles. Queda un video por mi parte mostrándoles a otra unidad doméstica. Y luego de eso, la colaboración se ve terminando, no conmigo, porque no soy el último que sube video. Y después, como les había comentado, va a salir un tráiler y en ese tráiler ustedes van a poder descargar el mundo en una versión habitada y en una versión deshabitada. Saldrá un par de días después desde que terminen los últimos videos de la colaboración. Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan descansado muy bien, que vayan a ver todas las cosas de los participantes que han subido y las que quedan por subir, y que descansen con muchas sopaipillas. Y eso.